gracias por haber venido. Hoy tenemos la gran suerte, porque yo creo que ha sido algo como una carambola, el que podamos tener a Alejandro hoy en la rama cuna de la Sociedad Teosófica Española en Barcelona, porque gracias a una miembro de la rama, pero que vive en Salamanca y que fue a Madrid a un Biocultura, pues conoció a Marisol, y Marisol, que está precisamente colaborando con ellos, para dar a conocer la tradición. Mira, está aquí, perdona, aquí la van. Aquí la van también. Perdonad, es que teníamos ya. Carlos, por supuesto, aquí se va. Aquí o aquí. Es igual, es No está ocupado eso. No está, estaba ya con la tesis pensamiento. Bueno, estábamos empezando ahora a explicar cómo había ido para que podamos tener esta conferencia hoy aquí. El caso fue de que me llamó esta miembro, esta amiga, diciendo: Mercé, he encontrado una persona fantástica, yo creo que esto es interesantísimo para tenerlo en la rama. Y dije, bueno, pues estamos muy abiertos. Es sobre la cultura milenaria china. Digo, uff, pues fantástico. Y entonces, bueno, pues nos pusimos en contacto a través de mail y luego vía teléfono. Y en este caso quiero deciros que es una de las pocas veces que la persona que viene a dar la conferencia me dijo, vosotros me puedes dar o la página web vuestra o cómo os gustaría más para enfocarlo directamente a la manera como a vosotros os puede ir mejor. Y me explicó un poco de cómo iría. Primero hablaría de la cultura milenaria china, luego la parte del comunismo y luego cómo se está recuperando esa cultura gracias a la danza, gracias a la música, gracias a las artes. Y entonces yo le dije, mira, pues a nosotros nos interesa mucho el primer bloque y el último, el del medio poquito. Y sin más dilación ya tenemos a Alejandro para que nos puedas explicar. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Mercé, por la presentación. Bueno, primero me gustaría dar las gracias a Mercé, a la Sociedad Teosófica. Me gustaría darles las gracias o daros las gracias a vosotros por estar aquí. Para mí es de verdad una satisfacción poder hablar sobre cultura tradicional china y sobre temas que yo creo que son interesantes para todos. Antes de empezar con la presentación, sí me gustaría interactuar un poco con vosotros. Si me perdonáis, pues voy a seguir tuteando si no os importa. Me gustaría preguntaros, interactuar un poco. Primero, me gustaría pediros que los móviles, si los tenéis encendidos, si tienen que estar encendidos, si se pueden poner en silencio, para que no haya soniditos que nos puedan un poco distraer del. Esto sería lo primero que me gustaría pediros. Y después, lo que me gustaría es saber cuántos de vosotros sabéis dónde aparece esta frase que está en la pantalla. Levantad la mano. Bueno, es una frase de la Biblia, efectivamente. Me gustaría también preguntaros, y creo que en esto no voy a fallar demasiado, ¿cuántos de vosotros estáis buscando la verdad? Si podéis levantar la mano. Todos. No encontramos. Bien, pues entonces creo que nos vamos a llevar muy bien, porque yo también estoy en la misma búsqueda. Entonces, conscientes de lo que cuesta. Eso es. Entonces, me gustaría empezar, para romper un poco el hielo, con una historia de cómo yo empecé a buscar la verdad. Bueno, es una historia de cuando yo tenía 7 años y mi madre me llevaba a catequesis para prepararme para la comunión. Y la profesora, en un momento, dijo una frase que a mí me llamó mucho la atención, que es: la fe mueve montañas. Y yo me quedé muy pensativo y le dije: Señor, ¿qué significa que la fe mueve montañas?
Y ella me dijo que si pides algo con mucha fuerza a Dios, puede suceder. Entonces yo me quedé muy pensativo, ¿no? Porque en aquella época me estaban hablando de Dios, pero yo todavía no entendía muy bien quién era este señor del que hablaban tanto, y no entendía muy bien, ¿no?, qué quería decir. Entonces me fui de vacaciones con el colegio, fuimos a hacer Cedilla, a un campamento, y tocaba una tarde ir a la piscina. Entonces nos fuimos todos los niños con los monitores a la piscina, y cuando llegamos allí estaba todo nublado, muy nublado, estaba empezando a chispear, y los monitores, que yo creo que tenían más ganas de volverse al albergue que de estar allí con los niños, pues ya estaban diciendo que nos íbamos a ir y demás, ¿no? Yo me acerqué a la piscina y la piscina emitía un olor a cloro fortísimo, fortísimo. A mí el cloro me podía. Yo iba a natación, me llamaba mi madre también, y lo que más me gustaba de natación era cuando terminaba y mi madre me esperaba con una pantera rosa y el albornoz. Y me calentaba y me daba la pantera rosa y yo me volvía a casa medio ciego, que apenas podía ver con los ojos hinchados por el cloro, y con mi pantera rosa tranquilo, ¿no? Ese era mi momento más. Entonces, digamos que lo de la piscina a mí no me atrajo demasiado. Pero yo veía la cara de los niños y veía que los niños estaban muy tristes, porque los niños querían bañarse en la piscina. Entonces empezaron a repartir los bocadillos de queso con membrillo, me acuerdo, que a mí no me gustaban, pero a los niños, pues bueno, era el alivio, y empezaron a comer el bocadillo de queso con membrillo, y yo me aparté a un sitio, porque no me gustaba mucho el momento del bocadillo, siempre me apartaba a un sitio, a algún sitio, a sentarme, y empecé a pensar en esta frase que decía, que me habían enseñado en catequesis, la fe mueve montaña. Y entonces recordé la explicación que me había dado la seño, y pensé, pues ¿por qué no probar? ¿Por qué no probar? Y entonces miré al cielo y dije, Señor Dios, por favor, que se vayan todas las nubes para que los niños puedan bañarse. Entonces, bueno, yo me quedé un rato pensando, los niños siguen con sus bocadillos, y de repente empecé a oír gritos de júbilo, y empecé a ver cómo las nubes estaban empezando a irse, los niños gritaban entusiasmados con el membrillo y el queso, con las bocas llenas de queso y membrillo, encantados, y yo me quedé muy sorprendido porque en cuestión de 10 minutos habían ido todas las nubes, y finalmente los niños se pudieron bañar. Claro, para mí esto fue muy importante, y porque de verdad entendí que lo que nos había enseñado la seño ese día en catequesis era cierto. Y desde entonces empecé esa búsqueda de la verdad. Yo me imagino que vosotros tendréis historias o momentos muy parecidos en vuestra vida que os han llevado hasta donde estáis. Y yo también he tenido bastantes momentos. Y yo creo que todos esos momentos que hemos vivido, vosotros y yo, nos han llevado hasta aquí mismo, hasta donde estamos hoy aquí. Y que lo que voy a contar hoy aquí no va a ser casual, sino que hemos vivido distintos momentos en nuestra vida y hemos llegado a este momento y hemos confluido, como decía Mercé, pues para compartir este conocimiento y para que, bueno, pues nos llegamos a conocer y podamos compartir. Principalmente el objetivo mío de esta conferencia para vosotros es simplemente ayudaros en esa búsqueda de la verdad, mínimamente mostrándoos un conocimiento ancestral que es la cultura, sobre la cultura tradicional china, de la riqueza que tiene la cultura tradicional china y de todo lo que se puede aprender de la cultura tradicional china. Ese es mi objetivo, ¿no? Entonces hoy, como decía Mercé muy bien, voy a dividir la conferencia en tres partes. Primero hablaré de lo que es la auténtica esencia de la cultura tradicional china, la esencia, ¿cuál es la esencia? Después hablaré un poco de cómo esa esencia llegó a desaparecer prácticamente en China y se destruyó esa cultura y cómo se está recuperando. Y hablaré sobre todo de, digamos, el máximo exponente de esa recuperación, que es una compañía de danza clásica china que se llama Senyun Performing Arts. Que además, esta compañía vamos a tener la suerte de poder verla en Barcelona y en España por segunda vez. El año pasado ya estuvo
en Barcelona, es el único sitio donde estuvo, llenó el Teatro Nacional de Cataluña y este año va al Liceo, 24 y 25 de abril. Vamos a tener la suerte de poder ser testigos de lo que es la auténtica cultura tradicional china y de todo lo que hay detrás, que también trataré de explicar un poco después sobre esto. Entonces, bueno, pues este es el esquema, digamos, de lo que va a ser la presentación. Lo llamo el renacimiento de la cultura china y su impacto global, porque considero que es algo que tiene un impacto muy importante en todo el mundo, que va a tener, lo está teniendo ya y lo va a tener aún más, por todo lo que significa, por todo lo que tiene detrás. Entonces voy a empezar hablando sobre un poco de mitología china. Los chinos, según la mitología china, ellos creían que la raza amarilla fue creada por una diosa llamada Nuwa. Lo que hizo fue, a partir del barro, creó al hombre y le dotó de espíritu a través de su aliento. Y de esta forma se creó la raza amarilla. Además, lo que creían los chinos es que otros dioses viajaron desde los cielos hasta la tierra de China para enseñar a los hombres cómo comportarse, para enseñarles cómo desarrollar su cultura. Y por eso pensaron que la cultura tradicional china era o había sido legada por los dioses. Y de hecho, durante mucho tiempo en la antigüedad, en China se conocía como la tierra divina. Entonces, desde el mismo comienzo, los chinos han pensado siempre que el origen de su cultura era divino. Ahora, esta conexión entre el hombre y el cielo del que hablaba, ¿cómo se producía? Bueno, pues ellos pensaban que se producía a través de la práctica de cultivación. ¿Qué es la práctica de cultivación? Básicamente, la práctica de cultivación consiste en cultivar la calidad moral de la persona, en tratar de ir eliminando los aspectos más humanos para ir acercándose a lo más divino. Los miedos, los deseos, los apegos, las emociones, todo esto ir de alguna forma eliminándolo para ir acercándose hacia la parte más divina y ascender a los cielos. Esto es lo que ellos entendían por la práctica de cultivación. Entonces, la práctica de cultivación se ha enseñado en China a lo largo de miles de años en diferentes escuelas. Muchas de ellas lo hacían en secreto, pero tres escuelas principales lo enseñaron en público, digamos. Son el taoísmo, el budismo y el confucianismo. Las tres, más o menos en China, datan de la misma época, hace unos 2.500 años, más o menos. Es verdad que el taoísmo no se conoce su origen realmente, pero fue Lao Tse quien, a través del Tao Te Ching, pues estableció, digamos, sistematizó las enseñanzas del taoísmo más o menos en el siglo V antes de Cristo. El budismo fue introducido en China en el siglo I, pero es verdad que fue hace 2.500 cuando Sakyamuni, pues digamos que lo estableció, ¿no? Y el confucianismo, pues es igual, data de la misma época, del siglo V. Entonces, estas tres escuelas lo que comparten al final es la cultivación de la virtud. Estas tres escuelas enseñaban la práctica de cultivación. Y precisamente esta enseñanza de la práctica de cultivación lo que hizo fue establecer unos pilares muy sólidos de valores que han perdurado en China durante miles de años. Y que además, precisamente, gracias a la enseñanza de estos valores, gracias a la enseñanza de la práctica de cultivación, esto se fue impregnando, digamos, en todos los aspectos de la sociedad china, desde la religión, desde la política, hasta las artes, hasta la cultura. En cada aspecto de la sociedad china, la práctica de cultivación estaba presente. Por lo tanto, si digamos que estas tres escuelas son los pilares de la cultura tradicional china y estas tres escuelas se fundamentan en la enseñanza de la práctica de la cultivación, podemos decir que la cultivación es la esencia de la cultura tradicional china. Hay muchas leyendas, y ha habido numerosas leyendas a lo largo de la historia de China, que cuentan y que hablan sobre la iluminación, en la consumación, la perfección espiritual, sobre cómo una persona, a través de cultivar el interior, a través de cultivar la calidad moral, podía llegar a ascender a los cielos. Este es el ejemplo de la leyenda de las ocho deidades o ocho inmortales,
que lo que nos cuenta esta leyenda es que cualquier persona podía practicar la cultivación. El rico o pobre, hombre o mujer, joven o anciano, rico, un alto cargo del gobierno o un hombre de a pie, cualquier persona podía practicar la cultivación. Y además lo que cuenta esta leyenda es que a través de practicar la cultivación se desarrollaban poderes sobrenaturales que al final lo que hacían era que esa persona se fuera transformando en esa parte más divina y fuera dejando esa parte más humana hasta ascender a los cielos. Digamos que la historia china ha sido conformada por figuras históricas muy importantes y estas figuras históricas, la mayoría, por no decir todas, practicaban la cultivación. Y este es el caso del emperador amarillo, que es el que se considera el primer emperador de China. Este emperador es del año 2600-2700 antes de Cristo, es decir, 2000 años antes de las escuelas de cultivación, ya estaba este emperador que quería cultivarse, quería cultivar el interior, y entonces lo que hizo fue tratar de buscar un maestro. Estuvo buscando por China y finalmente encontró un maestro, y cuando llegó a este maestro le dijo: quiero practicar la cultivación. Y el maestro le dijo: no puedo aceptarte como discípulo, y no puedo aceptarte como discípulo porque no has sido diligente en el gobierno de tu región, de tu reino, porque ellos pensaban, los chinos pensaban, que el emperador era un enviado del cielo y que por tanto tenía que gobernar según los principios del cielo. Entonces este emperador, muy deprimido, se volvió a su reino y decidió cultivar su interior y cultivar y gobernar muy diligentemente su gobierno, su reino. Y fue tan así que, según un historiador chino, consiguió la perfección espiritual, la consumación, y subió al cielo a lomos de un dragón amarillo. Esto es lo que cuenta este historiador chino. Entonces, digamos que a lo largo de la historia de China, numerosas leyendas como esta han formado un eje para intelectuales chinos que pensaban que lo primero era cultivar uno el interior, después ordenar a la familia, después ordenar el Estado y finalmente pacificar el mundo. Esa era la forma de conseguir una sociedad armoniosa, empezando primero por uno mismo, después por la familia, después por el gobierno y finalmente por el mundo. Pero esta idea no es o no surgió únicamente en China, y me imagino que vosotros lo sabéis, es una idea y es una es algo universal, ¿no? 50 años más o menos después de que muriera Confucio, en Atenas nace Platón. Y Platón, en un escrito que se llama Primer Alcibíades, es un diálogo entre Sócrates y Alcibíades, ya empieza a hablar sobre que una persona, para poder gobernar, digamos, su zona, su región, su ciudad, primero tiene que perfeccionarse como persona, primero tiene que cultivar su interior. Y es a partir de aquí cuando puede lograr, digamos, un gobierno estable y una sociedad armoniosa. Por lo tanto, Platón ya lo comentaba. Y no solo Platón, unas décadas después, Aristóteles decía: educar la mente sin educar el corazón no es educarnos. Es la misma idea, la cultivación. Y de hecho, ha estado presente en nuestra civilización, y ha estado presente realmente hasta nuestros días. Mi abuela, que era una mujer de campo, que no era especialmente religiosa, le decía a mi madre que uno recoge lo que siembra. Le decía que uno tenía que ser buena persona primero, y esto es lo que a mí me ha enseñado mi madre, y no era una persona especialmente religiosa. Esto está también en nuestra civilización y ha estado siempre. Lo que pasa es que en China estuvo y perduró durante miles de años. Estas escuelas hicieron que estos valores y este respeto, digamos, a los dioses, todo esto permaneciera durante miles de años. Por eso, digamos que la cultivación, es como decía antes, está en la raíz de cada aspecto de la cultura china. Por ejemplo, en la medicina tradicional. Todos los grandes médicos de la historia de China que establecieron la curación por hierbas o la curación, la acupuntura, además, todos eran practicantes de cultivación. Todos practicaban la cultivación, mejorar primero la calidad moral.
Y además decían que, como pasaba con la leyenda de las ocho deidades, desarrollaban poderes sobrenaturales y eran capaces de ver dónde estaba localizada la enfermedad de una persona y cuál era la causa de la enfermedad. Esto está en registros históricos de China. Hay una historia muy bonita de un médico muy conocido ahí en China, que no solo era conocido por ser un médico excepcional, sino que además era una excelente persona. Él lo que hacía a sus pacientes, como les cobraba, era pidiéndoles que si él les curaba una enfermedad leve, plantaran un albaricoquero en el patio de donde él practicaba la medicina. Y si era una enfermedad grave, les decía que plantara 5 albaricoqueros. ¿Qué pasó? Que con el paso del tiempo se hizo con un bosque enorme de albaricoqueros en el patio de su casa. Entonces lo que hizo fue a la gente del pueblo decirles, si los que quieran albaricoques pueden venir y dejar arroz a cambio. Se llevan unos albaricoques y dejan arroz. Y lo que hacía con ese arroz era dárselo a los pacientes que les faltaba dinero o les faltaba comida. De esa forma no solo les ayudaba curándoles las enfermedades, sino que también les ayudaba a sobrevivir. Este era el carácter moral que tenían las personas en China. Y esto hizo que a partir de entonces a los médicos en China se les llamara hombres del bosque de albaricoqueros, que hasta ahora perdura todavía. Digamos que he hablado de la medicina tradicional china, pero probablemente el aspecto de la cultura tradicional china que más se conoce son las artes marciales. Precisamente los practicantes de artes marciales lo que descubrieron es que las personas que tenían más habilidad en el combate no eran aquellas que desarrollaban, digamos, una capacidad física mayor o aquellas que tenían una técnica más depurada, sino eran aquellas que eran más bondadosos, más compasivos. Estos eran los que conseguían desarrollar mejores habilidades en el combate. Por lo tanto, la cultivación también estaba en la esencia. Y era lo más importante. Y de hecho, para cualquier emprendimiento, para cualquier aspecto de la cultura tradicional china, para que un discípulo fuera aceptado por un maestro, como expliqué antes con el emperador amarillo, este discípulo tenía que tener una cantidad de moralidad. Y solo entonces el maestro aceptaba al discípulo. Si tenía una capacidad moral concreta, determinada y suficiente, entonces el maestro lo aceptaba. Y si no, lo rechazaba. Por ejemplo, durante bastante tiempo en China, para acceder a puestos de la administración se hacían unas oposiciones que eran abiertas a toda la sociedad. Y estas oposiciones lo que hacían era valorar sobre todo la capacidad moral por encima de la capacidad técnica. ¿Y qué conseguían de esta manera? Lo que conseguían era precisamente asegurarse de que las personas que ascendieran a puestos del gobierno, de la administración, iban a ser personas que se preocupaban por su pueblo. No personas que se preocupaban por su propio bienestar. De esto podemos aprender mucho, yo creo, hoy en día, que nos vendría muy bien aprenderlo, ¿no? Visto cómo está el tema. Por tanto, ellos pensaban que la calidad moral determina la calidad de las habilidades de uno. Entonces, hemos visto que durante miles de años estas escuelas establecieron estos sólidos valores en los que, digamos que, había un respeto hacia los dioses, donde había un respeto al medio ambiente, donde se enfatizaba la ética, la virtud, donde se creía que el mal era recompensado con el mal y el bien era recompensado con el bien. Ellos se regían por unos principios éticos mucho más elevados de los que nos regimos actualmente. Y os voy a contar otra historia, de un gobernador que además era profesor. Una noche este profesor estaba, bueno, pues en su casa y recibió la visita de un alumno que venía a entregarle una bolsa llena de monedas de oro. El profesor se quedó muy extrañado y le dijo, ¿por qué me das esta bolsa de monedas de oro? Dijo, por lo bien que me ha enseñado, por lo mucho que he aprendido de usted. Y él le respondió, el profesor le respondió, pero es mi trabajo, no puedo aceptar esta bolsa de monedas de oro, es mi trabajo. Entonces el estudiante se quedó muy contrariado e insistió, quiso insistir, pero acepte la bolsa, maestro, nadie lo va a saber. Entonces el profesor, el maestro,
le di una segunda lección. ¿Cómo puedes decir que nadie lo sabe? Tú lo sabes, yo lo sé, el cielo lo sabe, la tierra lo sabe. No puedes decir que nadie lo sabe. Esta era la moralidad que había en China, donde una persona podía ser honesta consigo misma estando sola. No tenía que estar vigilada por nadie. Y esto perduró durante mucho tiempo en China. Es verdad que también hubo momentos en los que hubo tiranos en China, por supuesto, pero en ninguna civilización como la China ha perdurado estos valores tanto como sucedió en la civilización china. Y perduró hasta que se vio violentamente interrumpida. En el año 1949 llega el Partido Comunista Chino al poder en China y evidentemente llega importando una filosofía de materialismo dialéctico que choca directamente con esta tradición y esta esencia de la que estaba hablando, en la que se creen los dioses, en la que se respeta estas creencias. Entonces, claro, para poder instaurar e implantar esta ideología directamente atea, pues hay que hacer sitio y hay que quitar lo que ya estaba allí. Y entonces, ¿qué hacen? En los primeros años su llegada al poder, asesinan a más de 2 millones de personas que practicaban la cultivación. De esta forma, ¿qué hacen? Erradicar prácticamente la palabra cultivación, transformándola en superstición. Y la palabra cultivación desaparece prácticamente de China. Destruyen templos, destruyen estatuas de Buda, de la Virgen María incluso. El catolicismo, como lo entendemos, es perseguido en China desde los años 50. De esta forma lo que hacían era hacer sitio para esta ideología, eliminando todo lo que había anterior. Recordemos, una filosofía, unas creencias de 5.000 años de historia, importadas directamente desde otro país que no tenía absolutamente nada que ver con China. Toda esta destrucción aumenta muchísimo durante la Revolución Cultural, que es entre mediados de los años 60 mediados de los años 70. Esta imagen es de un guardia rojo y aquí lo que dice más o menos es destruir el viejo mundo y forjar un mundo nuevo. Bajo la bota del guardia hay una estatua de Buda y hay un crucifijo. Destruyen estatuas, como os había comentado, destruyen templos, destruyen y tiran un monumento muy significativo en la mansión de Confucio y difaman la estatua de Confucio. Aquí pone bastardo número uno, uno de los pilares de la cultura tradicional china, 2.500 años prácticamente de historia. Claro, cuando se destruye una cultura así, en la que se quita la esencia primero y después incluso se quita y se borra los aspectos, digamos, más superficiales de la cultura, digamos, todos los templos, se está destruyendo una cultura entera que está cargada de valores. Y al destruir una cultura que está cargada de valores, esos valores también se destruyen. Y entonces, ¿qué hacen? Ellos crean una nueva cultura, lo que ellos llaman la cultura del partido. Esta cultura, básicamente, el objetivo es puramente propagandístico, es ensalzar la figura del partido y es confundir a los chinos para que piensen que China es el Partido Comunista Chino. China, una civilización de 5.000 años de historia, de repente se convierte en el Partido Comunista Chino. ¿Qué consiguen con esto? Que si una persona critica al Partido Comunista Chino, está criticando a China. Y entonces se le acusa de traidor. Esta es la cultura del partido que crean. Absolutamente vacua, sin valores de ningún tipo, porque su objetivo es únicamente ensalzar al partido. Esta cultura, además, no solo la tienen o, digamos, la implantan en China, sino que además la exportan fuera de China. Este cartel es de un ballet
que se llama Destacamento Rojo de Mujeres, que se creó a mediados de la Revolución Cultural y que pertenece al Kennedy Center de Washington. Y ahora, aquí normalmente hago un pequeño juego para ver quién se acerca más a la fecha de este cartel. ¿Alguien se atreve? ¿75? ¿70? ¿80? ¿Alguien más? Es que no me he traído la flor de loto que siempre motiva más como regalo. Se me ha olvidado la flor de loto que siempre motiva más. ¿75, 80, 70? Bueno. Pues este cartel es del año 2011. En el año 2011, este ballet con las chicas vestidas de guardias rojas, con la bandera comunista aquí detrás que no se aprecia muy bien, estaba actuando en Washington, en el Kennedy Center. Y ese mismo año, de hecho, Obama recibió al entonces presidente, que era Hu Jintao, invitaron a un pianista chino para que interpretara una pieza, interpretó una canción que era sobre la guerra de Corea, en la que a los americanos se les insultaba de todas las formas posibles y se les llamaba lobos. Pero como no interpretaban la letra, solo la música, los americanos y Obama no se enteraron de nada. En su propia cara se lo hicieron así. Y esto es lo que el Partido Comunista Chino está haciendo y sigue haciendo. Y lo hace, por ejemplo, a través de los institutos Confucio. Los institutos Confucio son herramientas de propaganda para el Partido Comunista Chino. En muchos de sus libros aparecen canciones en las que se ensalza al partido. Pero cada vez más gobiernos están al tanto de esto. De hecho, hace poco en Canadá se ha parado un intento del Instituto Confucio de entrar en la enseñanza secundaria. Y se están empezando a cerrar institutos Confucio. En Chicago se cerró uno, en Estocolmo también. Y ahora en España hay un movimiento también para tratar de frenar esto. Porque es importante, es muy importante. A través de la excusa de enseñar el chino, de lo importante que es el chino para el futuro, están llegando también a nuestros hijos. Es muy importante. Después de desarrollar esta cultura del partido, que permanece, que mantienen, que siguen exportando, se dieron cuenta cuando muchos mandatarios de otros países, empieza la apertura en China, años 80, y muchos mandatarios empiezan a ir allí, se dan cuenta de que tienen que recuperar determinados aspectos de la historia china también, porque los mandatarios preguntan dónde están los templos más antiguos, dónde están estas obras tan... Y entonces empieza una recuperación superficial de lo poco que quedaba de esa cultura. Y entonces este es el ejemplo del monumento que os mostraba antes que habían tirado, como lo han recuperado y se ve todavía la grieta de cuando se tiró. Y es una metáfora, yo creo, muy significativa de lo que es esta recuperación de la cultura. Es puramente superficial, solo los aspectos superficiales, no tiene ningún... Todos los valores que quedaban, que subyacían, habían desaparecido. Entonces han tomado lo que les interesaba. Y ahora, ¿os acordáis? A Confucio le llamaban el bastardo número uno. Y ahora ellos tienen los institutos Confucio. Es un poco el... Entonces, bueno, pues una cultura evidentemente sin valores, ¿qué produce? Pues produce una sociedad sin valores. Esta foto es muy dura, es de un vídeo que se hizo muy famoso en China y en todo el mundo, en la que una niña, no sé, debía tener 5 o 6 años, era atropellada primero por esta furgoneta y después yacía en el suelo
y nadie agonizando, nadie la socorría. Después, un segundo camión pasaba por encima de la niña. Seguían pasando personas y no la socorrían. A la niña se la ve moverse. Estuvo horas, hasta 18 personas pasaron y nadie la socorrió. Hasta que finalmente una mujer la ayudó y se la llevó a la niña. El gobierno quiso premiar a esta mujer y ella se negó a aceptar ningún premio porque dijo que no podía aceptar ningún premio por algo que cualquier ser humano debería hacer. Esta es la sociedad china actualmente, una sociedad muy deshumanizada. Esta es la primera potencia económica del mundo, que dicen. Recordemos, es un gobierno que no ha sido legitimado por su pueblo. Es un gobierno que lleva 65 años perpetuándose por luchas de poder internas entre unas facciones y otras, de herederos de poder, herederos y herederos y herederos de poder. Y esta es la primera potencia económica del mundo. Es un lugar donde niños, bebés, mueren por leche contaminada, leche en polvo contaminada. Donde se obliga a mujeres en el sexto mes de embarazo a abortar por la política del único hijo. Donde la contaminación ha llegado a unos límites absolutamente extremos. Hace unos meses en Pekín se pedía a la población que no saliera en varios días porque el nivel de contaminación excedía enormemente lo que puede soportar el ser humano. Según el Banco Mundial, 750.000 personas al año mueren en China a causa de la contaminación. 750.000 personas. El 80% de los ríos está contaminado en China. Es una sociedad donde, según una resolución del Parlamento Europeo, que condena al Parlamento Europeo desde el año 2013, se está extirpando los órganos a la fuerza a presos de conciencia, a personas inocentes, estando vivos, órganos vitales, que se venden a extranjeros que viajan a China por un trasplante de órganos. Esto estaba sucediendo durante las Olimpiadas en Pekín. Es una sociedad absolutamente deshumanizada. Y uno se pregunta, ¿hay esperanza? Pues sí, claro que hay esperanza. Siempre hay esperanza. Siempre hay esperanza. Más o menos, mediados, finales de la Revolución Cultural en China, empiezan a aparecer unas personas que practican unos ejercicios que llaman Qigong. Y estos ejercicios ellos sienten que benefician su salud y que empiezan a desarrollar capacidades que ellos antes no tenían haciendo estos ejercicios. Siguen desarrollando y se dan cuenta que además a todo esto le acompaña también unos valores morales. Pero no es hasta el año 92 en el que el señor Li Hongqi da a conocer Falun Dafa, que es una práctica de Qigong en la que por primera vez este señor dice, esto es práctica de cultivación. ¿Recordáis la cultivación, la palabra que había desaparecido 40 años antes? Falun Dafa la devuelve otra vez al pueblo chino y le explica, no es solo hacer ejercicios, es cultivar también el interior, la calidad moral, la práctica de cultivación. Esto es el inicio del renacimiento de la cultura tradicional china. ¿Por qué? Porque es la esencia, lo que habíamos hablado, la práctica de cultivación es la esencia de la cultura tradicional china. Y Falun Dafa estaba devolviendo al pueblo chino y a la humanidad esta esencia. Esto es en un parque a mediados de los 90 en Shenzhen, en una ciudad de China, miles de personas practicando Falun Dafa. Tengo un vídeo de unos 4 o 5 minutos sobre Falun Dafa, os lo pongo. Tiene subtítulos, entonces espero que lo podáis ver bien. No hay sonido, ¿eh? Pues,
Falun Dafa, also known as Falun Gong, is an advanced self-cultivation practice that improves mental and physical wellness through physical exercises and the development of one's character. In China, cultivation practices have a history of thousands of years and form the spiritual foundation of Chinese civilization. In 1992, Falun Dafa was introduced to the public by Master Li Hongzhu. The practice quickly spread because of its profound principles and proven health benefits. By 1999, with over 100 million practitioners, Falun Dafa had grown to become the largest practice of its kind in China and around the world. Traditional Chinese medicine focuses on energy channels and believes that the health of the body is related to the health of the mind. Falun Dafa cultivates mind and body simultaneously, improving the body's natural immunity. I had a very, very bad immune system. I was sick all the time. And I came to the practice for spiritual reasons, but I immediately stopped getting sick. I kept thinking, why am I not getting sick? I kept thinking, what's wrong? As a matter of fact, I go to parties now, and they used to say, oh, give the sick babies to Jeannie. She never gets sick. I feel an energy in my body that's very subtle and hard to describe, but it feels very good. I could have very little sleep and I'll feel awakened, but not like a coffee energetic, like a very calm and collected energy. And that 1 hour can feel like a day, and then I'm refreshed and ready to go. So before I practiced Falun Gong, when I got scolded by my boss or supervisor, I was very annoyed, and immediately I would complain about others, you know, or felt it wasn't fair. But after I started practicing, the biggest lesson I learned was looking inside and always find something to improve within myself. If I didn't like something that another person did, I would think about, oh, I don't like that. I don't like that that person does that. And I realized that it was having a direct effect on my health by having that bad thought about that person. And as soon as I realized that, I changed my thinking so that I wouldn't think about what things I didn't like or liked about other people, and more just how I should be responsible to being a good person and controlling my thinking and quieting my thinking. And then the headaches went away. The first time I heard about Falun Dafa was actually when I was 12 years old. At the time, I was going through a rebellious stage. I barely talked to my parents. You know, I come home, slam the door. Meditation taught me to look within. I started talking to my parents more. I started respecting them more. So my mother was very happy because, you know, it's like she got her son back. In 1983, I was diagnosed with muscular dystrophy, which is incurable in Western and Eastern medicine. In February 1998, a friend from China wrote me a letter. She told me that Falun Dafa is a true practice. It can improve people's morals as well as physical health. So I began to practice Falun Gong. In 3 months, I totally recovered. At the core of Falun Dafa are the values of truthfulness, compassion, and forbearance. Falun Dafa teaches that these are the supreme qualities of the universe and takes them to be a guide for daily life and practice. Well, when I was little, I would stare like at night, just sit on my bed and look at the stars and think, like, why were you here in the first place? Why do you even exist? And most of all, where do you come from? First time I read Chan Felin, the book on Falun Dafa, I felt a lot of those questions were just immediately answered. I think the best benefit is a peace of mind. I have incredibly peace of mind. My family certainly has benefited. My husband said to me within a month I was much easier to live with. Applying truthfulness, compassion, and tolerance to my daily life
is the greatest challenge of my life, actually. You would think it's so simple, but, you know, therein lies the challenge. But everybody else around you feels it, you know, because you become lighter, you smile a lot more, and you become much more genuine. It was like I was always searching for something, and it's so easy to think that what we're searching for is outside, whether it's money or clothes or beauty or whatever, and Falun Dafa just provided me with an inner peace that I just feel like whatever happens around me, I'm fine. Like I have these values and principles that I can follow. It's just like a sense of, not security, but inner security and sense of calm and peace, which I didn't have before. Lamentablemente al Partido Comunista Chino esto evidentemente no le gustó demasiado. Que se recuperara otra vez la cultivación, aquello que habían destruido, que de repente hubiera 100 millones de personas practicándolo en China, que hubiera personas del Partido Comunista Chino y familiares de altos cargos del Politburó practicándolo, cuando había solo 60 millones de miembros del Partido Comunista Chino, era una amenaza a su poder. Y entonces el presidente en aquel momento, el líder del Partido Comunista, Jiang Zemin, decidió una persecución brutal, lanzar una persecución brutal. En sus palabras, erradicarles, arruinarles económicamente, difamarles y eliminarles físicamente. Él decía que en 3 meses erradicaría Falun Gong. Y entonces lanzó una campaña de persecución unilateralmente, sin el apoyo del resto de los miembros del Politburó, que digamos que es el comité directivo, ¿no?, de allí en China. Y entonces empezaron a arrestar y a llevar a campos de trabajos forzados a personas que practicaban Falun Gong, a torturarles hasta la muerte para que renunciaran a su práctica. Y si no lo hacían, en muchos casos morían. Y pues lo que comentaba antes de los órganos, se descubrió en 2006 que desde el año 99 se estaba extirpando los órganos a practicantes de Falun Dafa para vender a extranjeros que viajan a China por el trasplante de órganos. Y uno piensa, hay esperanza. Hay esperanza, siempre hay esperanza, siempre hay esperanza. No solo no erradicó Falun Dafa en 3 meses, sino que Falun Dafa se ha extendido por todo el mundo. Aquí en Barcelona se practica en el Parque de la Ciudadela todos los domingos. Sí, hay, por todo el mundo se está practicando Falun Dafa. Y en China sigue practicándose. Sí, es verdad que no se practica libremente en la calle porque a uno lo pueden detener inmediatamente, pero se sigue practicando. Son ya 15 años, 16 años casi ya de persecución. Y se lo aseguro, os lo aseguro, ninguna resistencia que no sea absolutamente pacífica. Como protestan los practicantes de Falun Dafa es meditando. Es como protestan, simplemente. Y no han podido eliminar a Falun Dafa. Y no solo eso, sino que además los practicantes de Falun Dafa, que son de todos los ámbitos de la sociedad, pues también empezaron a pensar en, tenemos la esencia de la cultura tradicional china en nosotros, que es la cultivación. Vamos a recuperar nuestra auténtica cultura tradicional. Y entonces, personas que practicaban Falun Dafa, que eran artistas, decidieron empezar a desarrollar su arte tratando de recuperar lo que era la antigua, como se hacía, digamos, antiguamente, ¿no? Y así surgió esta compañía de la que hablaba al principio, que es Shenyun Performing Arts. En el año 2006, pues un grupo de artistas de las artes escénicas chinas pues deciden formar esta compañía, por supuesto, en Nueva York, no en China. En China no podrían hacerlo.
Y entonces, a través de competiciones internacionales de danza clásica china, empiezan a reclutar bailarines chinos que estaban desperdigados por todo el mundo y también de China. Bailarines chinos que salieron específicamente de China para participar en estas competiciones y finalmente formar esta compañía. El objetivo, por supuesto, de esta compañía es recuperar la auténtica cultura tradicional china y devolvérsela no solo al pueblo chino, sino a toda la humanidad. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen a través de la danza clásica china. Tradicional china a través de la danza clásica china. La danza clásica china es un sistema muy completo de danza, porque además es inusualmente expresivo. A través de los movimientos consiguen, digamos que trasladar una serie de emociones y de sentimientos que son difíciles de expresar de otra forma. Entonces, por ejemplo, ellos cuando los movimientos son muy redondeados, ellos creen que la belleza está en la redondez. Y al moverse, por ejemplo, al mover una mano, al mismo tiempo están girando el torso y al mismo tiempo están dirigiendo la mirada, y de esa forma consiguen expresar como ninguna otra forma de danza puede hacerlo. Y que a uno le llegue verdaderamente lo que es el sentimiento que está pretendiendo el artista expresar, ¿no? Aparte, bueno, es riquísimo en cuanto a movimientos y en cuanto a técnica, ¿no? Porque heredaba muchos movimientos de lo que eran las artes marciales. Antiguamente, en los campos de batalla, pues en las artes marciales desarrollaban una serie de técnicas que después se mostraban en la corte, y de esa forma era como influenciaban, digamos, a los cuerpos de baile que estaban mostrando su baile. Allí, digamos, influenciaban, y estos cuerpos de baile pues tomaban estos movimientos y los desarrollaban, ¿no? La danza clásica china, además, es que ha ido desarrollándose a través de 5.000 años. Entonces ha ido adoptando pues muchos movimientos y muchas formas de distintas etnias o de distintos pueblos de China. Con lo cual, es una riqueza que es inconmensurable. No se puede abarcar, ¿no? Pero lo más importante de la danza clásica china es el componente que da el nombre también a la compañía, que es el yun. Que, digamos, es la esencia de la danza. Es esto que decía, esta esencia de la cultura tradicional china contenida en el alma del artista, y que hace que el bailarín pueda expresar una emoción, un sentimiento, de una forma muy pura, que llegue al espectador como de otra forma no podría llegar. Solo una persona que puede cultivar la bondad, que puede ser una buena persona, puede transmitir realmente lo que es la bondad. El resto de personas, si una persona no se cultiva en ese sentido, no es una persona que sea bondadosa, tiene que interpretarla. Y lo que va a llegar al espectador no es de la misma pureza que una persona que verdaderamente la está viviendo. Y esto es el objetivo de estos bailarines. Ellos se cultivan el interior porque creen que la virtud no se puede simplemente representar. La virtud hay que vivirla y transmitirla. Y esto es lo que hacen los bailarines de Shen Yun. Por eso es tan inusual, por eso no hay una compañía así en el mundo. No puede haber una compañía así en el mundo si no se están cultivando en el interior. Es lo que hace tan especial esta compañía. El que a uno le emociona hasta las lágrimas porque siente la bondad. La siente verdaderamente. Voy a poner
vídeo de una de las bailarinas que cuenta un poco cómo es su experiencia como bailarina de señor. Son también unos 5 minutos, no es muy largo. Y luego vamos a ver además una pieza de una competición en la que ella participó, que es preciosa.然后去了很多地方，反正除了南极、北极、非洲比较远的地方没去过，基本上我们都跑遍了。我们可以把中国的正统文化传到世界每一个角落。 我觉得这样很有意义。我是在中国西安出生，来美国好几年了，然后参加神韵3年多吧。我性格比较像侠女吧，比较直爽。然后就像我去年舞蹈大赛的参赛剧目一样，我就跳的侠女。侠女她就很刚直嘛，行侠仗义。 但是其实侠女也有比较温柔的一面，柔中带刚啊。我比较拿手的是技�巧吧，像以前的时候，我就会每天翻，像侧空翻或前空翻或就是前桥侧手翻那样子，每天都会练100个左右啊。 对，练的比较多。我们平时练的时候，编导老说，你平时是什么样，你在台上表现给观众的就是什么，你一定要用最纯善、纯美的心去练。 不要做作、不躁、不媚，就保持简单、快乐心，这样子你在台上表达的东西也是最纯、最美的，观众接受到的信息也就是最好的。 眼神、他们的动作、还有他们的表情，都是非常平静又很带有能量的一种感觉。我觉得真的是非常的震撼。 The purity was just stunning. Took made me cry actually. It's so beautiful. Oh, so chic, yeah. But it was so fun. That's what I'm so fun to do. It's very beautiful. La soirée se sent très 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 forte dans chaque artiste, dans le regard, chaque mouvement. Oui, c'est très fort et ça sort du cœur très fort. Et du coup, le public le ressent fortement. Art coming from the heart. How can I not like it? 现在社会上很乱，什么东西都有，然后诱惑也很多，就是要保持传统的东西就比较难。 但是呢，我们不能随波逐流。像现在很多像在中国有一些舞蹈就已经变异了，和什么现代舞啊都混在一起。但是神韵要求的东西都是很正统的中国古典舞，所以我们跳舞也要有很正统的范儿。像我们就摆中国古典舞的舞姿吧，它就有很多种不同的舞姿，你变了形态就变了不一样的舞蹈，告诉观众的信息也就不一样了。 但是有时候经常是你今天做好了，然后明天就做不好，因为有的时候我们跳着跳着，
就放松自己了。比如像你转吧，你可能今天转一个有范儿，第二天就一个都转不了了，所以你就要一遍一遍的练。像有时候我们会把它拍下来，然后回去自己一遍一遍的看，然后一遍一遍的琢磨。每天除了大家都一起练和一些排练，我们还会去自己练习。练习的时候呢，有苦有甜吧，因为大家都会经历很多困难。自己练技巧的时候，有时候会摔跤啊，有时候很痛也很着急。但是这个时候我们就会互相鼓励吧，互相加油。看到别人提高了，然后大家看到很高兴，都好像自己提高了一样。因为大家心都在一起嘛，感觉那个人提高了，我们整体都提高了。互相鼓励这样的环境，心态越来越好，就越来越想要提高。除了参加实验演出以外，然后我参加过很多次中国舞蹈大赛了。每次参加大赛都会有很多提高，因为你在训练的过程中吧，不仅你只是在技巧方面或舞蹈方面，其实在你在处人处事方面或者是内心都有提高吧。比如像我们练习的时候，有一些技巧总做不好就会有点烦心，然后慢慢自己静下来想一想，觉得还是要保持一个好的心态吧。因为去参加比赛不是为了什么别的，就是为了提高，什么事用好的心态面对都比较容易解决。比赛的时候就抱着平常心吧，这样子舞蹈也提高上去了，心态也提高上去，再遇到这样的问题就不会是一个麻烦。参加过很多大赛，有很多经验，但是以后的路还很长啊，保持一颗谦虚的心，这样子有更多提高的空间吧。
Una maravilla, ¿verdad? Esto es solo una competición, no es el espectáculo, ¿eh? Es una competición la que está en la. Bueno, pues además de la danza clásica china, una característica muy importante también que presenta esta compañía es que es la única del mundo que fusiona instrumentos, la orquesta, instrumentos chinos con occidentales en directo acompañando a un ballet. No hay ninguna otra compañía en el mundo que haga eso, porque es muy complicado. Los instrumentos chinos y los occidentales suenan muy distinto, la misma nota suena de forma muy distinta y es muy complicado lograr la armonía. Los chinos antiguamente pensaban que la medicina cura, o sea, que la música cura. De hecho, pensaban que la música, los que curaban con la música, eran los de, digamos, los médicos más elevados. Y había, y hay historias, numerosas historias, que cuentan cómo algún médico curaba con la música, ¿no? Shen Yun cuida muchísimo, muchísimo su música, para que lo que llegue al espectador tenga un efecto, por lo menos, bueno y positivo. Y entonces el sonido es increíble, increíble. No hay absolutamente ninguna orquesta del mundo que consiga ese sonido. Y se cuida esto precisamente, el llegar al corazón de la persona y también a su cuerpo. Es muy conmovedor cuando uno lo ve. Hay un instrumento que a mí me gusta muchísimo y que cuando suena en el teatro que sea, se hace un silencio que se puede oír un alfiler caer. Es impresionante. Es el del erhu, que es un instrumento que tiene 4.000 años de historia. Es lo que llaman el violín chino y es un violín muy particular porque no tiene un traste. Son dos cuerdas solamente y no puede tocar varias notas a la vez, es una detrás de otra. Y no puede apoyarse sobre un traste, digamos, al tocarlo. Y dicen que el erhu tiene el sonido que más se asemeja a la voz humana. Por lo tanto, puede expresar multitud de emociones. Yo le voy a poner un pequeño ejemplo de la que se considera la mejor intérprete del erhu del mundo, de la compañía. Thank you.
Paseo de Gracia. Es un método muy sencillo. Sí, fantástico, ¿eh? Este, cuando suena este instrumento, muchas personas derraman lágrimas directamente. Es muy, muy, muy emocionante. Hice una presentación en Marbella el año pasado y cuando... Bueno, explico primero lo que decía esta intérprete. Publicamos una entrevista en La Gran Época y le preguntaban cómo podía llegar a ser tan buena, ¿no? Y cómo podía hacer piezas tan bonitas. Y ella decía, ella se quitaba total importancia, muy humilde, y decía que ella lo único que buscaba era estar en paz y en calma, y que si lograba estar ella en paz y en calma, y el público estaba también en esa situación, podía hacer llegar su mensaje, digamos, y podía hacer llegar y tocar el corazón de él. El público, ¿no? Cuando puse esto en Marbella, esta pieza, muchas personas derramaron lágrimas y cuando terminó la presentación levantó una persona la mano y dijo: yo es que quería decir que esta música cura. Decía, esta música cura. Decía, yo creo que Dios a través del artista llega a nuestro corazón. Es muy poderosa desde luego. Bueno, otro aspecto muy bonito de esta compañía es el vestuario. El vestuario es completamente artesanal. Se hace a medida para cada bailarín y es cuidadísimo. Esto es de Manchuria. Cada detalle del tocado, cada piececita, todo está muy cuidado. Se mira diseños de la época, pero se hacen diseños originales. Un vestido de estos vale $1,000. Un vestido. Y son, pues, cientos los que hacen para cada actuación, ¿no? Todo muy, muy, muy cuidado. Al máximo detalle. Todo materiales nobles, además. Luego, además, para completar, digamos, todo el efecto teatral, pues hay una pantalla en el fondo, el escenario, en la que a uno le transportan pues a las llanuras de Mongolia, o de repente a unas montañas, a las montañas de Budán, o a una dinastía antiquísima, o bueno, le transportan a uno. Uno se siente que le están llevando a través de un viaje por la historia de China. Y luego además el fondo interactúa con los bailarines. De repente vemos personajes que están en la pantalla, que aparecen volando dioses y de repente bajan al escenario, ¿no? Es increíble. Es
esta compañía es única. No solo, o sea, está todo tan cuidado estéticamente, todo técnicamente tan cuidado, y luego además lo que comentaba antes, este componente de que son practicantes de cultivación, de que se cultivan el interior para tratar de llegar con mayor pureza, ¿no?, al espectador. Voy a poner unos comentarios de personas que lo han visto el espectáculo. Primero voy a poner uno de una persona que creo que ha entendido muy bien el mensaje de Semyon. Son dos minutos. This is the finest thing, finest event I've ever been to in my life. This is the finest thing, finest event I've ever been to in my life. I sat in the front row and I was in tears because of the human spirit, the dignity, the power and the love. Esas fueron las palabras de Jim Krill al ver el espectáculo de Shen Yun en el Teatro Lila Cockrell en San Antonio de Texas el 8 de mayo. El productor Jim Krill tiene una extensa carrera en producción de espectáculos que incluye producciones junto al célebre Bob Hope. Sin embargo, él dijo que no existe un espectáculo más poderoso que Shen Yun. This is the most powerful thing I've ever seen. It's the quintessential perfection of the human spirit, the talent, the perfection. The eyes of those people all were so unified in directedness. The perfection of their fingers was faultless. No one could do it without the Spirit of God in it. I am astounded. Estoy atónito. Realmente paralizado. I just wish there was a way I could cry out to the encontrar la forma de gritarle a la humanidad and say they owe to themselves que to experience Shen and the people and the culture y pueblo of China, y la cultura de China that comes down from thousands of years. De años. And today, hoy me I quedó said, claro. I got it. Once the Chinese cuando people el pueblo chino by the true human spirit, el verdadero they will bring peace to the whole world. La it will come from China. Vendrá de China. It will come from the Chinese de la culture. China. If I could say it to the American public, si pudiera decirle al público estadounidense, if they believe creen que han visto they have seen de primera calidad, fine talent, they owe it to themselves to see Shen Yun. Because this is the profound quintessential el film por antonomasia del entretenimiento. End of entertainment. There is nothing beyond no hay nada después de esto. Nothing. Nada. Y ahora voy a poner unas opiniones, por fin en español vamos a poner, escuchar, de personas que asistieron al espectáculo el año pasado en el Teatro Nacional de Cataluña. Ha gustado muchísimo. Los bailarines han estado todos perfectos con los movimientos circulares de los brazos, con las telas tan vaporosas. Es maravilloso. Te adentras en todo lo que es la danza clásica y la verdad, una maravilla, una maravilla. La combinación de la música, los colores, el magnífico trabajo de los artistas, el conjunto da pues una tranquilidad espiritual importante. Y el espectáculo encaja perfectamente en lo que nos gusta en Barcelona. La calidad, la excelencia. He visto algunos espectáculos, sin temor a errar, pienso que este es el espectáculo Shen Yun más importante que al que he asistido en mi vida. Lo que han hecho es pura magia. Es... Es muy curioso porque después de ver al señor Luis del Olmo, visité su página web y me encontré con esto. Qué curioso, ¿no? Al final tenemos todos muchas cosas en común. Voy a decir simplemente para terminar, voy a contar una experiencia que yo tuve con Shen Yun. Me
invitó mi empresa a, en Frankfurt a ver, no fue en Frankfurt, en Londres a ver este espectáculo. Y en un momento del espectáculo yo noté como un calor muy agradable. No era un calor de calor, era un calor muy agradable, que me llegaba como si fuera en ondas. A mí me sorprendió mucho esto y me hizo sentirme muy bien. Y luego lo hablé con unos compañeros con los que había ido, y al día siguiente hablando nos encontrábamos todos muy bien. O sea, teníamos una sensación de bienestar que no nos lo podíamos creer. Este espectáculo va más allá de cualquier espectáculo que uno se puede imaginar. Nadie, absolutamente nadie se puede perder el vivir esta experiencia. El poder vivir en persona directamente a personas que están cultivando su interior para tratar de expresar con toda la pureza posible todos esos sentimientos, todos esos valores que han estado durante miles de años ahí, que nosotros todavía tenemos y que tocan con nosotros cuando lo estamos viendo. No hay una oportunidad más. Os lo digo, mi hermana es bailarina, he ido a muchísimos espectáculos. No hay ninguna oportunidad más para ver y experimentar algo así como con Señor. Entonces, yo os digo y os recomiendo muy encarecidamente, no os perdáis si podéis el espectáculo del Liceo, el 24 y 25 de abril. No os lo perdáis, porque es una experiencia que raramente vais a poder vivir otra vez en vuestra vida. Y nada más. Muchas gracias. Espero que os haya interesado, que os haya gustado. Y si tenéis preguntas, trataré de responderlas lo mejor que pueda. Estamos aplaudiendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. El material. Sí. Podéis aprovechar para hacer la pregunta que queráis. ¿Sabe por casualidad el material de las cuerdas, dos cuerdas del instrumento? El material antiguamente, si no mi compañera me lo puede apuntar, no sé si se hacía con cerdas de caballo o con o de cordero. Yo creo que sí, pero es que ahora fíjate que lo que es la caja es de serpiente y de pitón. Y las cuerdas yo creo que sí. No sé qué, bueno, ahora con crines, ¿no era? Sí. No lo sé. ¿Qué diferencia puede haber entre el Falun Dafa y el Tai Chi? Entre el Falun Dafa y Tai Chi, sinceramente no conozco mucho el Tai Chi. Yo lo que conozco del Tai Chi, digamos que son aspectos más superficiales. Entiendo que da una paz y una calma, pero por lo que yo sé, el Tai Chi original, que sí tenía unos valores y unas enseñanzas, hasta ahora es difícil, si no, yo, por lo que yo sé, por lo menos, es difícil encontrarlo. Y yo estuve buscando precisamente a un maestro de Tai Chi en España. Me dijeron que el último, digamos, que conservaba más la tradición se había vuelto a China. Y yo no sé hasta qué punto el Tai Chi tiene un sistema de valores detrás, aparte de lo que es puramente los movimientos. Sí, los tiene. Lo desconozco. Yo sé que en Falun Dafa lo principal, digamos, es la cultivación. Es práctica de cultivación. Entonces, una parte es la práctica, que son los ejercicios, y otra parte es la cultivación. La cultivación es cultivar la calidad moral siguiendo los principios de verdad, benevolencia y tolerancia. El otro ejercicio también, podemos buscar también la armonía. Claro, entonces, digamos que Falun Dafa tiene unas enseñanzas, tiene unas enseñanzas que están sistematizadas en un libro que se llama Zuan Falun, girando la rueda del Fa. Entonces, en este libro están sistematizadas las enseñanzas y el practicante de Falun Dafa estudia este libro como las enseñanzas básicas para su mejoramiento individual. Y después, la práctica de ejercicios lo que hace es fortalecer los mecanismos de energía. Entonces, a través de esta práctica de ejercicios se fortalece estos mecanismos de energía, se logra que la energía fluya por todo el cuerpo y que uno pues esté en una forma física saludable. Esa sería la diferencia, claro. Uno no lo cultiva y el otro sí. Sí. ¿Por qué se eliminó el taoísmo hace cientos de años?
Pues sinceramente no lo sé. Es una pregunta demasiado difícil. Ojalá pudiera saberlo. No sé responderla. Lo siento. El taoísmo, el juicio y todo eso son lo mismo, ¿no? Aquí se ha expuesto pintura de Falun Dafa, pero no ha sido muy distribuida, muy divulgada, ¿no? Sí. Se ha hecho en centros cívicos, sí. Y un poco como a escondidas, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿La presión que hace China a los gobiernos de todo el mundo para que esto no se conozca? Pues es muy buena pregunta, porque me va a dar pie a hablar sobre algo que sucedió precisamente el año pasado. El año pasado, personas del consulado chino fueron al Teatro Nacional de Cataluña a hablar con la directora del teatro para decirle que cancelara el espectáculo. La directora del teatro le dijo, este es un espectáculo de unas personas que han contratado el teatro, que han pagado su alquiler, que tienen su contrato, y no vamos a cancelar el espectáculo. Pues entonces iremos a la Generalitat. Y se fueron a la Generalitat. Intentaron hablar con varios altos cargos de la Generalitat, que hablaron, pero la Generalitat tampoco cedió. No pueden venir de un país donde hay una dictadura comunista a decirnos cómo si podemos tener la libertad o no de presentar un espectáculo. Qué pena, qué pena. Pero el gobierno político de Madrid sí que cedió ante las presiones chinas, ante la mafia china. Claro. Lamentablemente siguen creyendo algunos gobiernos y algunas empresas en todo esto que les vende el China. Es que entre Madrid se entiende, es fácil ahí. Hay un hermanamiento más directo. Entonces, esto siguen creyendo en algunos gobiernos y creen verdaderamente que si China compra deuda o que si China luego nos va a ayudar. Y no saben que están tratando con los mayores mafiosos que hay probablemente en el planeta y que llevan 65 años haciéndolo. Son muy listos. Se basa, el Partido Comunista Chino nació, creció y se perpetuó sobre la base del engaño. Y el que no entienda todavía esto va a seguir cayendo en sus trampas. Y muchas empresas españolas están saliendo de China precisamente por esto. El BBVA, hace poco, está saliendo por la puerta de atrás en China después de intentarlo. El BBVA, no estoy hablando de una empresa que hace... No. Pero se le ha vendido tecnología gratis. A China... Sí, seguramente han llegado a acuerdos de todo tipo. Lamentablemente está el dinero todavía y ellos utilizan esto, ¿no? Veremos a dónde llega todo esto. De momento están comprando bancos en Estados Unidos. Sí, están comprando. Entonces, debido a esto, pueden ver perseguidos también los del Fansu en Estados Unidos. Muy lejos yo creo que estamos de ese momento, pero lo que sí ha sucedido, por ejemplo, porque esta presión que hubo el año pasado en Cataluña, la hay en todos los países, en todas las ciudades donde va Senyum. Llegaron a rajar las ruedas del autobús de la compañía para provocar un accidente. A estos bailarines. A una de las intérpretes de Erhu de la compañía secuestraron a su marido en China para presionarla para que dejara la gira. En Berlín presionaron a un director del teatro y el director del teatro fue a los medios y dijo que nadie de un país comunista, de una dictadura comunista, iba a venir a decirle a él cómo dirigir su teatro. Muy lejos yo creo que estamos de ese momento, pero lo que sí ha sucedido, por ejemplo, porque esta presión que hubo el año pasado en Cataluña, la hay en todos los países, en todas las ciudades donde va Senyum. Llegaron a rajar las ruedas del autobús de la compañía para provocar un accidente. A estos bailarines. A una de las intérpretes de Erhu de la compañía secuestraron a su marido en China para presionarla para que dejara la gira. En Berlín presionaron a un director del teatro y el director del teatro fue a los medios y dijo que nadie de un país comunista, de una dictadura comunista, iba a venir a decirle a él cómo dirigir su teatro. En Australia
mandaron cartas a todos los miembros del Parlamento para que no fueran al espectáculo. ¿Y qué consiguieron? Que todos fueran. Decían que podían haber hecho una reunión, una sesión plenaria del Parlamento allí, en el teatro. Pero ¿qué pasa? Que en otros países donde están más alineados sí han conseguido, por ejemplo, que se cancelara el espectáculo. En Moldavia, el mismo día del espectáculo, cerraron las puertas del teatro. Los artistas no pudieron acceder. En Grecia, dos semanas antes, también cancelaron el espectáculo porque iban a comprar unas para los barcos, donde llegan los barcos, unos muelles, iban a comprarlos, iban a revitalizarlos ellos, y entonces por esa transacción cancelaron el espectáculo. En Hong Kong consiguieron también que no les dieran visados a los bailarines. O sea, las presiones están en todo el mundo. Pero en Estados Unidos precisamente han intentado esto, han intentado mandar cartas a políticos y han conseguido el efecto contrario. En Estados Unidos tiene un éxito increíble. En Los Ángeles hace unos meses, 24 actuaciones, 50.000 entradas, una semana antes, totalmente vendido. Totalmente vendido. Entonces, en Estados Unidos es un éxito absoluto. Es en Asia donde tienen también alguna influencia, pero bueno, ellos juegan a eso, ¿no? Pero no han podido con Señor. Señor empezó en 2006 con una compañía y ahora son cuatro compañías girando por todo el mundo. Yo creo que con la auténtica benevolencia, con la auténtica bondad, no se puede. Sí. Perdona, también dijiste que era sin ánimo de lucro. Sí. Eso yo creo que es muy importante. Claro, ellos están constituidos como una entidad sin ánimo de lucro, porque todo lo que recaudan de sus actuaciones lo invierten en formación, en crear otra escuela, en crear otra compañía para que se siga difundiendo, porque el objetivo es difundir esta cultura y este conocimiento, y que todo el mundo pueda experimentarlo, que todo el mundo pueda disfrutar de ello. Ese es el objetivo. No ganar dinero, porque si quisieran ganar dinero se hubieran quedado con una compañía, lo hubieran hecho de otra forma, se hubieran quedado solo en Estados Unidos, por ejemplo. No, ese es el objetivo de la compañía. ¿Qué mejor forma a través de la música? Eligieron muy bien. Y de la danza. Y de la danza, de la expresión. Muda. Y de valores, a través de la expresión de valores que a todos nos llegan. Porque estamos viendo a personas chinas que están hablando sobre leyendas de personajes chinos, pero están hablando de la benevolencia, de la compasión, de la lealtad, del respeto a los mayores. Entonces, eso nos llega a todos. Y por eso decía que muchas personas derraman lágrimas durante el espectáculo, porque se sienten muy identificados. Es muy conmovedor. Lo primero se dice en esoterismo y en ocultismo, lo primero que se creó en teosofía, se explica que lo primero que hubo, la manifestación de todo lo creado, fue el sonido, la vibración. Por eso la música cura, porque es lo primero. Es el idioma, es lo que nos hace. Aparte, hay la musicoterapia, que es una terapia alternativa. Y según la vibración de cada órgano, porque cada órgano, las células que componen cada órgano y cada sistema, corresponden a unas notas armónicas en la escala y a una nota como esencia, y por eso cura la música. Sí, de hecho el carácter chino para música y para medicina es muy similar. El carácter para medicina es el carácter para música más un componente que significa hierbas. Pero el origen es la música, el carácter de medicina. Pero esto se lo dices a los chinos actualmente y no lo saben. No lo saben. ¿Cómo llegaron a destruir todo eso, no? El Partido Comunista Chino. Yo una vez tuve una charla, porque fue una conferencia con el embajador que había de España en China, regular, hace unos 4 años. Y él decía que el Partido Comunista estaba evolucionando en una dirección como si dijéramos más light, y que se iba abriendo, no sé. Parece que tenía esta aventura hace unos 4 años. Sí, este es el argumento que siempre utiliza, desde hace muchos años. Desde hace muchos años dice, está abriéndose desde los años 80, le iban diciendo.
Desde los años 80 llevan diciéndolo, pero... Él, este señor, Bragulat, había estado en tres periodos, creo que dijo, en tres periodos como embajador en China. Y en los tres periodos lo vio muy diferente y que cada vez iba mejorando, según él, yo no sé. Claro, hay la percepción que tienen muchas personas en China está muy sesgada porque les muestran lo que quieren mostrarles. Les muestran la cara que quieren mostrarles. En China, creo que son, no recuerdo, que un porcentaje muy alto de personas que no tienen acceso a agua potable todavía en China. Entonces, son 1.300 millones de habitantes. Es un país enorme. Pero lo que conocen muchos extranjeros es lo que viven en su barrio, en Pekín o en Shanghai, en los círculos donde se mueven los extranjeros realmente. Hay pueblos en China donde un extranjero, y esto se ha visto en la televisión española, había un programa que era un viaje que hacían, era un concurso que hacían desde España hasta China, yendo por Rusia, creo, y demás. Y se veían, cuando llegaban a China, llegaban a un pueblo y de repente, como iban con cámaras, nada más llegar al pueblo, inmediatamente llegaban oficiales del partido, porque hay oficinas del partido en cada barrio, en cada empresa, no hay sindicatos, hay oficina del partido. Y llegaban y se los llevaban y los sacaban de allí y se los llevaban a un hotel y de ahí se los llevaban a otro pueblo. Enseñan lo que quieren. Y cuando la revuelta se entibe, a los periodistas los llevaban casi en el trenecito de turistas para que vieran lo que les interesa. Entonces, esto me lo decían también los corresponsales con los que he hablado, del Mundo, de Agencia EFE, que están allí. Y ellos me lo dicen. Yo he visitado China ahora pues unos 18 años, quizá un poco más, o 19, y fuimos solos, y además tuvimos un guía que era catedrático de español en la Universidad de Beijing, un señor muy educado y muy bien, pero tuvimos un desencuentro, por decirlo de alguna manera, tocando el tema de Tíbet. Porque bueno, él defendía que los tibetanos tenían que estar contentos porque ellos habían llevado el progreso a Tíbet, y yo decía pues que no, que su cultura estaba naufragando y no nos poníamos de acuerdo, y con esto no llegamos a ninguna, a ningún punto de encuentro. Fue bastante... Eso es una muestra del adoctrinamiento, ¿no? Desde... Este señor era, seguro que era del partido. Sí, sí, ¿no? Educado. Les obligan ya desde pequeños a hacerse miembros de los Jóvenes Pioneros o de la Liga Juvenil Comunista. Un señor de una mediana edad, de unos 50 años. Yo también años, he estado 40. En China todo un mes con un chino que era sacerdote aquí, sacerdote católico y taoísta también. Y fuimos con él todo un mes por toda China. Y realmente no notamos presión a nosotros, pero él sí, porque él como sacerdote católico estuvimos en una basílica católica en China, y el sacerdote católico, que se decía, no le permitió decir la misa a nuestro Peter Yang junto con ellos, los católicos todos, ¿no? Pero ellos eran un católico chino y este era un católico español, y no. Claro, es que allí en China existe lo que se llama la Iglesia Católica Patriótica. Bueno, por todo estamos. Claro, se llama así. Entonces ellos ponen a los obispos que quieren y ellos siguen las doctrinas del partido. Y los obispos católicos, hay 20 y tantos obispos encerrados en cárceles y en campos de trabajos forzados en China. Esto salió hace muy poco en ABC, una noticia, 20 y tantos obispos encerrados allí. Lo que hacen las personas que siguen el catolicismo, que como aquí lo entendemos, es celebrar misas en sus casas, misas totalmente ocultas para que no les detengan. Y lo que hacen cuando los descubren es que les tiran la casa directamente con excavadoras. Y él quiso e insistió, y lo trataron muy mal. Tuvo que venir decepcionado porque de ninguna manera pudo decir misa allí. Son, no sé si son 12 millones de católicos, y la mitad más o menos, o menos 5 millones creo que son católicos como nosotros lo entendemos el catolicismo, y el resto sigue la Iglesia Católica Patriótica. 12 millones, 5 millones son perseguidos.
Imaginemos los practicantes de Falun Dafa, que eran 100 millones, lo que supuso para el gobierno chino. Se entiende, ¿no?, por qué decidieron perseguir tan brutalmente. La persecución continúa hoy en día. No ha cambiado nada en China. No. Estos temas de los órganos siguen en China. Por eso hay que conocer realmente más allá de lo que el partido... O sea, vamos a creer lo que nos está contando el Partido Comunista Chino, que tiene un ministerio de propaganda. Vamos a creer lo que hacen unas personas que han estado mintiendo y engañando durante 65 años. O vamos a creer a personas que se juegan la vida para contarnos la verdad de lo que está pasando allí. Eso ya cada uno sabrá qué verdad quiere creer, ¿no? Noam Chomsky diría que la verdad está ahí para quien quiere verla, ¿no? La verdad está ahí fuera. Entonces, lamentablemente, los gobiernos, las empresas, prefieren verlo de otra forma. Y os voy a contar un caso muy concreto. Yo hace 9 años estuve en Washington, tuve la suerte porque fui precisamente a hacer un documental sobre la persecución a Falun Dafa, y tuve la suerte de estar en el Capitolio, en Washington, para cubrir una vista que había con 3 empresas americanas que de alguna forma estaban colaborando con el régimen chino, dándoles información de activistas, por ejemplo, ¿no? Estaban Yahoo, Google y Cisco. Entonces, Google lo que estaba haciendo era que censuraba las búsquedas en China. Si una persona buscaba Plaza Tiananmen masacre, pues encontraba a 2 chinos sonrientes y alegres y no veía nada de lo que había pasado allí, por ejemplo. Y había entre los congresistas que estaban allí en esa vista y que estaban hablando con los representantes de estas empresas, había una persona que me acordaré siempre de él, que además ha fallecido recientemente, Tom Lantos. Él había estado con niño, había estado en un campo de concentración en Auschwitz. Y entonces, en un momento dado, le preguntó al representante de Google, ¿a usted no le parece que Google está haciendo lo mismo que hizo IBM con el régimen nazi? IBM dio tecnología a los nazis para poder registrar a prisioneros en los campos de concentración. Y el representante de Google le daba evasivas todo el rato. No, porque... Y ya en un momento dado se puso serio. Le dijo, mire, señor, yo tengo ya una edad. Y siendo niño estuve en un campo de concentración en Auschwitz. Respóndame sí o no. Y el representante de Google dijo, a ver si me acuerdo exactamente de la respuesta. En un mundo imperfecto, a veces hay que tomar decisiones imperfectas. Un argumento, ¿no será que vivimos en un mundo imperfecto precisamente por tomar decisiones imperfectas? Y esta fue su respuesta. Qué ironía, ¿no? Entonces, precisamente estas empresas se defendían diciendo que en China iban a promover la democracia. En China no ha mejorado, no hay más democracia. Y de hecho Google ha acabado saliendo de China. Y ha acabado saliendo de China, ellos dicen que porque por la censura les obligaron a censurar. Google llevaba censurando 6 o 7 años cuando les echaron. En realidad, o se fueron. Ellos se fueron porque el gobierno chino empezó a facilitar las cosas al principal competidor de Google para utilizarlo como herramienta política. Porque en China hay 2 facciones, principalmente Shanghai y Beijing, que están en constante lucha por el poder. Y entonces una utiliza herramientas para difamar a la otra, para poner mal a la otra y para que ante el pueblo, digamos, quede mal la otra. Y por eso finalmente Google salió. Pero esto no es lo que los medios... Esto lo contamos nosotros, la gran época, pero no los medios. Nosotros como estudiantes de teosofía aprendemos de que las personas tienen un karma y hay unas reencarnaciones y te toca vivir en unos determinados sitios, en unas determinadas circunstancias. Entonces, está bien pues eso, que miremos estas situaciones de desequilibrios que hay en algunos países, ¿no? Pero también a veces deberíamos pues eso, pensar que a lo mejor son situaciones kármicas, ¿no? ¿Qué están ocurriendo? Y ante eso, pues, ¿hasta qué punto es karma
y hasta qué punto es la decisión que alguien toma en un momento dado, independientemente de su karma, de iniciar un karma. ¿Me explico? ¿Hasta qué punto se puede decir que el genocidio de un pueblo es respuesta a un karma porque ese pueblo contra una persona en otras vidas le hizo, o en muchísimas vidas le hizo algo? Es difícil de determinar, ¿no? Yo creo que es difícil de determinar. Yo esta duda la tengo también en muchas ocasiones. Pienso, esto es una cuestión de karma, ¿hasta qué punto esto es así, no? Yo creo que es difícil determinarlo. ¿Tenía toda Europa un karma con Hitler? No lo sé. No lo sé, pero en algún momento tiene que iniciarse ese karma. Es decir, en algún momento alguien tiene que hacer una acción mala contra alguien. No, pero yo pienso que desde la... es eso, trabajando la bondad, la benevolencia y todo esto, pues podría llegar a conseguir cosas, pero mientras tanto, pues... teniendo también presente que el cambio, la transformación y todo, porque tiene también una oportunidad que también podría hacer estas cosas, ¿no? Además, lo están sobrellevando un poquito así, ¿no? Como haciendo que se olviden algunas cosas antes. En realidad los practicantes de Falun Dafa no lo entienden como karma. Lo que está pasando en China, este genocidio, no lo entienden como karma. Yo entiendo que en algún momento alguien tiene que iniciar una acción que provoca ese karma. Y no necesariamente tiene que iniciarse porque por una acción anterior. Entonces, yo lo que sí te puedo decir es eso. Desde luego, los practicantes de Falun Dafa no consideran que lo que les está pasando en China sea una cuestión de karma. Yo, sí. Todo lo que nos has transmitido a través de la bondad, la forma que ellos tienen de expresar su creencias y su paz interior, yo creo que lo que intentan transmitir realmente es el amor. A través de esa bondad interna y ese reconocimiento de que esa perfección que ellos pueden llegar a tener dentro no es más que transmitir la bondad del corazón, y que por eso hace saltar las lágrimas a las personas que los ven. Los practicantes de Falun Dafa creen en tres principios fundamentales. Ellos creen que esto es, digamos, la característica del universo, que es verdad, compasión y tolerancia, y que estos tres principios engloban absolutamente todo, y entre ello el amor. De esa forma, el amor formaría parte de la compasión englobaría a lo que es el concepto del amor, yendo más allá del amor, incluso. Esto es Buda también. Claro, el Falun Dafa lo que hace es englobar la escuela budista y taoísta. Claro. Desde luego es un... Si podéis ir a verlo, no debéis dejar de hacerlo, de verdad. En India, en la sociedad teosófica, surgió Radha Bhai Rukmini Devi, esposa de uno de los presidentes, en 1900 y algo, que ella se dice que llegó a ser una iniciada. Y ella formó en India la escuela Kalashetra, la ciencia del arte, la universidad del arte, que no había. Y allí enseñó una danza, que era la danza sagrada de los dioses. Ella se la captó y se la enseñó a un maestro. No me acuerdo ahora del nombre de la danza, yo la presente lo tengo aquí. Pero allí también los gestos, los vestidos, todo, la música, todo es esto. Claro, Sanyun significa la belleza de los seres divinos danzando. Ese es el significado de ese nombre. Y en todas las cosas que han habido, que esto surge de 5.000 años también atrás, como surgió la Ayurveda, que es el practicante. O sea, es lo mismo.
tomaron el conocimiento de los rishis de India, y en Egipto también, y en Perú también. Y hay ciertas culturas que ya son las centrales y que cuando danzan es que lo transmiten, todo esto lo transmiten. Claro, por eso decía que verlo esto en un escenario es, no se puede ver, porque es muy difícil ver una compañía de danza que los artistas tengan esta disciplina de cultivar el interior, de tratar de... es muy raro, aparte de la excelencia técnica del espectáculo. Que la opinión de Luis de Olmo decía que era el más importante, el espectáculo más importante que había visto, que hacían magia, hacían magia. Hay que verlo. Hay que verlo. Pues, no, os digo, sé la anécdota de Peter Young, que vivió aquí la mitad de su vida y cada 3 años iba a ver a su familia en China. Muy numerosos, muchos hermanos, bueno, y todos eran campesinos y muy humildes y pobres. Y él, pues, cada 3 años iba de ahí y los invitaba a los hoteles caros en China, que son Sheraton y Holiday Inn, todo, a su familia, que vinieran a comer con él, y nosotros, bueno. Y bueno, él les traía cosas que necesitaban. Y su familia, campesinos que eran, también le trajeron lo que tienen ellos. Pues trajeron una gran cesta con huevos. Su regalo, el regalo de su familia para él. Estaba muy contento y claro, él no podía viajar con un cesto de huevos. Y los dio a la cocina del hotel. Pero a mí me hizo una gracia. Es inolvidable. Yo vi esta escena de los dos hermanos. Él, taoísta y católico, y muchos libros, muy inteligente, y un tai chi muy elegante. Él, el que vino la primera vez aquí en España con su tai chi chino, ¿eh? Y sus movimientos eran, porque él era chino de raza, muy delgadito, y sus movimientos eran preciosos. Intentaba nosotros duros enseñar sus movimientos. Sí, los aprendíamos porque éramos jóvenes, ¿no? Y bueno, pero el caso este de los del regalo de huevos, del cesto de huevos, a mí me rompió el corazón de gracia. ¡Qué formidable!, ¿no? ¿Qué? A mí es una cosa que siempre me gustó mucho y me atrajo de la cultura oriental. Yo la primera vez que entré en contacto fue en Vietnam. Y cuando fui allí y las personas que no tenían nada, te parabas a ver lo que estaban haciendo en su casa, casa-taller, era casa y taller, que tenía 3 paredes, y se ponían a cocinar en la entrada, y te quedabas mirando, y te invitaban a comer. A mí eso me llevó profundamente. Yo venía de Madrid, de la calle Serrano, donde había personas pidiéndote para que les dieras dinero, porque no tenías, y ahí de repente llegaba, y la gente que tenía menos te estaba ofreciendo a ti. Me quedaba, comía un poco con ellos, les sacaba dinero para pagarles, y me decían, no. A mí eso me llegó profundamente y fue cuando empecé a interesarme más por toda la cultura oriental. Lo que viví allí me hizo replantearme muchas cosas en la vida. Muy muchísimas bonito. Gracias, Alejandro, que me sabe mal. Yo fui en 7 cocoleches las 2 horas aquí. Volé por China. Estamos, en nombre de todos, porque me lo han dicho las personas que se han tenido aquí por dentro, que muchísimas gracias, les ha encantado. Y lo más importante es una manera de despertar conciencia, que es de lo que se trata, ¿no? O sea, estamos todos en ello, pero hay cosas que si no salen por la tele, como una persona que yo quiero mucho, es que no existen. Y tenemos a la gran época para que lo que también nos salga, que podamos saber cosas. Y desde la virtud, desde esa parte que nosotros hacemos y estudiamos e intentamos vivirlo, pues ahora tenemos una oportunidad, quien pueda, porque lógicamente 40 bailarines y 40 músicos es como una gran ópera, pues vale lo que vale una ópera. Y entonces, pues, quien pueda, pues vale la pena. Si no,
empezar a ahorrar para el año que viene. Como que han regalo, ¿no? Pero aún hay entradas porque... Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Quedan entradas todavía, pero están volando. Yo esto lo he mirado. Yo desde el quinto no veo. Ahora me molestía, decíamos, bueno, que las vamos a buscar, pero... No, es que yo miré ayer. ¿Platea ya no queda en Platea? Yo estuve mirando ayer. Uy, Platea. Sí, bueno, sí, Platea quedan, ¿eh? Ah, claro, sí, pero sí, Platea, sí. Porque Platea son 100 euros. Yo no creo que si Platea es demasiado. Hay 90, 95 euros, hay 80, hay algunas de 80 en palmos. Vamos a mirar, que sea de ser quien pueda... Pero de verdad que luego uno se olvida totalmente del precio. Yo lo tengo claro en el sentido de que se olvida es algo más que un espectáculo. Y además estás ayudando también a que esto pues, vaya moviéndose, quien pueda. Pero de momento, muchísimas gracias. A vosotros. Con vosotros en todo. Claro, para lo que necesitéis, en cualquier momento. Igual, ya sabes que aquí. Sí, si queréis en otro momento que haga alguna otra conferencia, yo pues ya os digo, ya te digo que sí.